Crisis habitacional, la cantidad de gente que duerme ahora en la calle, nunca en la vida. Aparte que todos somos iguales, loco. Todos somos iguales. Eso es macrismo, man. Macriminal. Si bien vos lo que pasa es que por donde nosotros caminamos, vemos gente que se gasta una luca por noche, dos lucas por noche, tres lucas, ¿viste los barcitos esos? En escabio. Claro, pero gente en barcitos, chetos. En flores. Por eso te digo, hay un montón, pero no gente que cartonea, te estoy diciendo gente de guita. Gente cheta, por eso estoy hablando de la gente cheta, si yo veo todo. Todos los días están llenos todos los lugares. Pero salís de las concentraciones de acá de Capital, de lo que son los barrios de Capital y demás. Y eso no existe, eso existe acá nada más. Eso existe acá. Acá en San Isidro, en Adrogué, en Sucucho, digamos, pero no. Así como acá en ningún lado. Allá bares re caseros, amigo, que te... Por eso, que ¿no? Que te preparan un vaso de vino de ellos, sí. ¿Entendés? Ellos. Ah, vale. Bares caseros. Estos son bares de alta gama. Sí, no, de alto lujo, que tenés vodka, fernet... Sí, aparte están llenos de extranjeros, ¿viste cómo? Que te dicen, vienen los extranjeros. Bueno, en la ciudad de La Plata también hay una movida. Le dicen, hay una movida importante. Una luca 800, este licor de banana. Sí, lo vi. Al toque. Sí, sí, dámelo. Sí, lo vi. Sí, ya lo vi. Lo vi mil veces y vos decís, ¿de dónde carajo sacan tanto? 1800, está bien. O es un licor que vale. Van todos los días, boludo. Déjame de joder, ¿cuánto ganan? ¿250 lucas por mes? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Es una locura, claro, te quedás corto. Le pedís un bife, te ponen un canapé así de carne y te lo cobran como si te hubieras comido un cerdo. ¿Y dos hojitas? Claro. Un poquito de puré así. Andá la concha de tu madre. Dos bocados y chau tu doluca. Cocina de gourmet, boludo. Llego a llevar una ranchada ahí a comer, le cortan el brazo al gourmet y se lo comen al gourmet, boludo. ¡A una ranchada! Tenés la mano, loco, son grados. Tenés razón, boludo. Pero que sí, lleva la rocha a los pies. Después, claro, después están ahí, hablando. Están un bocadito de puré así cada uno, purecito así. Sí, un bocadito, una cucharadita cada uno. Sí. ¿Qué me está? Tráeme al cocinero que lo guardeamos, boludo. Trae al cocinero que le sacamos la parrilla. Qué hijo de puta. Bueno, compa, me voy porque voy a llegar retarde, compa. Viene ahí, compa. Un gusto verte, loco. Te veo bien, loco. Mañana a las 12. Nos vemos. Nos vemos ahí. Vendé bien. Sí, voy a hacer. No te delires la guita, no seas boludo. Mañana vamos a comer algo, como decís. Dale, come bien. Un chito de miga, algo, vamos a comer. Dale, mañana nos vemos. Cuídate.